Hola chicos, os lo desea. Estamos aquí en Viejos Tiempos, capítulo número 2, con Farming Simulator 2013. Y bueno, me ha pasado una cosa curiosa, que estaba grabando el capítulo, el 2, pero no le di al botón de grabar y hice el gilipollas durante 45 minutos. Pero bueno, pues lo que había hecho era, puse estas dos máquinas a sembrar, de hecho aquí se cruzaron y quedaron quietas. Y ahora que me voy a mirar para renderizar el vídeo, resulta que pues que no, así que va a salir un poquito tarde este vídeo, perdonadme. Pues nada, las tengo que ya acomodadas para que empiecen a trabajar. Y bueno, y pues voy a continuar. Que te dejaste atrás un ñaco. Ya que me estás cobrando. Bueno, pues lo que hice, chicos, fue. Bueno, está la misma mierda. No, ¿Dónde vas? Luego yo manual. Joder, ya empezamos con los fails, tío. No me llegó con. A ver, vamos a empezar desde atrás del todo. Ahí. Vale, ahora aquí va a parar. Vamos a darle un poquito para adelante. No, un poquito para atrás. Y desde ahí. Bueno, quedó un trozo ahí, pero bueno, es igual. Bueno, traje este trato hasta aquí también, que bueno, lo había comprado. Pero bueno, de esto ya hablaremos un poco, porque de hecho lo voy a dejar aquí. Todavía no he comprado ovejas, porque os decía que no tenía pasta para comprarlas. Y bueno, tengo este tractor aquí, porque me pasó una cosa curiosa. Compré un volquete. De hecho, os había enseñado todos los mods que he añadido, que están ya incluidos también en el... Espera, ¿qué? Oye, ¿y el volquete que estaba aquí? Bueno, la historia fue de que... compré un volquete nuevo. Entonces, este tractor no podía con él. De hecho, llegó aquí y no podía subir. Entonces, lo que hice fue con el otro. Con el de oruga. Llevarlo a la tienda. Y, de hecho, está aquí. Vamos a ir hacia allá a ver si encuentro el volquete. Este fue el volquete que compré. Y lo que hice mientras grababa el capítulo que no grabó fue traerme todo el grano que tenían en los hilos del que habíamos recogido, más el que te regalan cuando empiezas la partida. Y los vine a vender. No hice nada más, compré 10 gallinas y ya nada más. Y me compré el volquete aquel. Ahora que encuentre el otro volquete, a ver si os pongo los mods para que los veáis. Insisto, son los que subí al blog y ya lo tenéis en el blog, el paquete de mods, los que tengo hasta este momento, hasta el capítulo 2. Que de hecho subí un vídeo para el que no sepa cómo descargarlos e instalarlos, pues ya se lo hice de paso. Porque bueno, había alguno de vosotros que me lo había pedido. O que le enseñara a instalar los mods, pues dije, pues mira, pues lo hice hoy por la mañana el vídeo. Vale, por aquí no es. Es por el otro. Por la otra bajada, perdón. Todavía no me conozco el mapa bien. Tengo que bajarme de la página de Farming Simulator, de la principal, el mapa, ¿no? Oye, pues yo creo que sí era por ahí, ¿eh? Bueno, tenéis el mapa en PDF, lo descargáis y ya está, ¿no? Lo imprimís, yo por lo menos lo voy a imprimir. Y así por lo menos para orientarme un poco, porque andar con la PDA sacando el mapa cada vez que no sepa dónde estoy es un poquito coñazo. De hecho, aquí no vamos a encontrar el tractor. No, pues aquí está el volquete. ¿Dónde coño está el tractor, tío? No sé la verdad dónde quedó el tractor. Vale, pues entonces resulta que tuve que pillar este, porque este volquete con carga pues no podía. De hecho, me compré un peso para ponerle delante al tractor, al otro. Pero resulta que a estos tractores no le puedo poner esos pesos. O sea, que flipas, manzanica. O sea, tócate las narices. Vale, aquí está el otro. ¿Y dónde estoy, tío? Ah, vale, tengo que ir... No, para el otro lado. Vale, perfecto. Vale, pues damos la vuelta. De hecho, creo que podemos atajar por aquí. No sé si me caería el tractor porque lo dejé así un poco inclinado en esta cuesta, y a lo mejor pues mientras iba a repartir con el otro, seguramente se me fue para abajo, no sé, porque yo no lo dejé ahí. Y bueno, y eso, ¿no? Pues compré
este volquete y un peso. Y resulta que era un peso para este tractor, pero resulta que no le va. Entonces si no le va ese, no creo que le vaya pues ningún otro, ¿no? A ver si lo puedo enganchar aquí. No, va a ser que no, ¿no? No, porque estoy un poquito descentrado. Lo que no me gusta de los volquetes articulados, macho, que a veces te los dejan así de una forma. Y ahora no me digas que no, que tampoco le va esto. Tío, no le va. What the fuck. Vale, ahí. Vale, pues venga. Vamos a llevar... De hecho, me parece que me quedo más trigo por ahí. Así que vamos a venderlo. Otra cosa no tengo que hacer. De hecho, tengo que ver cómo van las sembradoras. Así que un segundín que voy a bajar. Vamos a ponernos en este. Control derecha F. Para que haga su trabajo el follow me. Venga, y tiramos. Pues nada, os decía que... no me acuerdo a qué salió el tema. Que bueno, os decía que ahora que va a salir el Farming Simulator 2015, mientras esperaba este tractor, porque mientras fui a descargar aquel, y este no me daba llegado, ¿no? Entonces dije, bueno, como va más lento, porque de hecho este tractor no pasaba de 4 kilómetros por hora, o sea que imaginaros. Y en la cuesta esta me fijé que llegó un momento en que paró, porque no podía subir más, ¿no? Pero bueno, mientras estuve esperando por él, me fui a dar una vuelta, ¿no? Y encontré las típicas setas que hay por el mapa. Y dije, joder, qué guapo sería que en el 2015 pudieses plantar árboles frutales, ¿no? Y venderlos como si fueran por los huevos mismos. O yo qué sé, o plantar una granja de setas. O no sé, ¿no? Con un tipo así invernadero. Porque sabéis, los champiñones, por ejemplo, no es plantarlos y ya, ¿no? Hay que tener unas condiciones, una oscuridad, una humedad. Y no sé... sé que hay mods en el Farming Simulator 2013 que lo hacen, ¿no? Me refiero a lo de los árboles y tal. Bueno, a los árboles sí, pero no sé si habrá frutales. Yo imagino que sí, porque me pareció ver alguna vez un árbol frutal. Vale, este ya está al 100%. Vamos a ver si queda un poquito más. De hecho, como os digo, lo que es la colza y la cebada ya están vacíos. Vale, pues sí, parece que todavía hay más. Vale, pues venga. ¿Veis? Compré este peso delantero, pero no me va. Así que nada, ese volquete lo voy a dejar ahí por mientras. Os decía que tenía que comprarme un tractor más para poder hacer así estos viajes. No hacer tantos viajes, porque ya con dos tengo que hacer 50.000 viajes, pues es un poquito coñazo. Bueno, y os decía que bueno, que tenemos nuevos tractores y nuevas máquinas. Como veis, tenemos por ejemplo estos, así más antiguillos. Son bastante baratos, pero no creo que me puedan con las cargas. Entonces, no sé, a lo mejor para tenerlos, yo que sé, para hacer algo o para decorar está bien una vez que me sobre la pasta. Pero bueno, a mí me gustan estos tipos de oruga, que me recuerdan mucho a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, después de la Segunda Mundial, perdón, los rusos lo que hicieron... Espera un segundo, déjame ver cómo andan estos. Pues lo que os decía, ¿no? Los rusos lo que hicieron fue coger las orugas y los tanques. Imagino que los que tendrían jodidos y vendieron... Imagino que los venderían por partes y la gente empezó a hacer tractores y maquinarias agrícolas, ¿no? Sobre todo para levantar el país. También hacían medios de transporte con ellos. Que bueno, que está bastante creativo los rusos. Por eso la mayoría de los tractores rusos antiguos que hay, por lo menos en estos mods, es por eso, ¿no? Así que venga, vamos a dejar esto por allí, que esto ya terminó. Pues imaginaros, tarda más o menos, Manolain y yo, cuando hicimos la serie de Pomada Farm, tardábamos de 30 a 40 minutos en plantar todo este campo los dos. O sea que fue lo que duró casi el capítulo que quise grabar. Así que nada, perdonadme, pero este va a ser un poquito corto, este capítulo, ya que... Imaginaros, si hago 15 minutos, estaríamos hablando de una hora seguida jugando al Farming. Y como tengo las ventanas cerradas para grabar, pues tengo un calor del copón y no creo que aguante mucho tiempo más así, ¿eh? Así que venga, vamos a dejar esto por aquí.
Y ahora sí, vamos allá. Vamos a vender esto. Y nada, y esperaremos a que crezca un poquito la cosa. Como os digo, pues compré 10 gallinas. Estoy a ver si me compro unas ovejas también. El problema es que, claro, no tengo cortadora de césped. Aunque este mod, el pack de mods que me pasó Paco Jiménez, si tiene cortadoras mejores, pues estoy todavía indeciso porque tengo que comprarme la cortadora y lógicamente pues todavía no tengo pasta, ¿no? Así que voy a esperar un momento más a que tenga más pasta y a poder comprar las ovejas con su respectiva maquinaria, y de ahí cuando pueda pues comprarme pues lo demás, ¿no? Lo que viene siendo las vacas y etcétera, etcétera, etcétera. El otro está haciendo el tonto. Vamos a hacer así unas tonterías por mientras. Así me copia el otro también. Mira los giros bruscos que hace, tío. A ver, ¿cómo vas? Ah, vamos bien, venga. Como veis, ya de por sí este volquete, que es pequeño y está cargado, mirad que ya le cuesta subir. Imaginaros aquel que venía lleno. Pues sí, una putadilla lo de los pesos. Yo pensé que le iba a entrar. De hecho, no sé si estos tractores tienen pesos, pero bueno, es lógico que en aquellos tiempos no había volquetes tan grandes, ¿no? Y si los había, pues ya los movían otro tipo de maquinaria. No creo que un tractor de estos tuviese la fuerza necesaria para moverlos. Pero bueno, en fin, no lo sé. Estoy hablando así por hablar, ¿eh? Tampoco me hagáis mucho caso. Así que nada, pues ya tenemos el campito este sembrado. Así que para ver si para el capítulo 3 pues nos ponemos a cosechar el campo. Lógicamente fuera de cámara lo pondré en crecimiento rápido y el tiempo rápido para que me crezca lo antes posible y ya tenerlo preparado para el siguiente capítulo. Así que es lo que os digo, chicos, como os digo, va a durar muy poquito este capítulo. Yo creo que vamos a descargar esto y poco más, porque de hecho no tengo ya nada más que hacer. No tengo rociadoras de pesticidas ni fertilizadoras, o sea que tampoco tengo mucho que hacer. Y como ya lo hice todo en el capítulo que no se me grabó, también podía haber adelantado todo y tal, pero bueno, como el primer capítulo ya fue con la cosechadora, no me iba a tirar el capítulo 2 también con la cosechadora. Y dije yo, bueno, pues mira, aunque sean, ¿qué? 10, 15 minutos, pues tienen un vídeo para quitaros el mono. Que no sé, pero está con diferencia este Euro Truck, son las series que más me pedís. Bueno, y Minecraft también. Así que dije, bueno, pues para quitarles el mono, pues vamos a hacerles un capítulo. De hecho, tocaba Ship Simulator porque quiero llevar un orden, ¿no? Si empecé con... Empecé ya esta nueva etapa del canal después de las vacaciones con Ship Simulator, pues seguirlo pues así, ¿no? Pero bueno, como también tenía ganas de jugar al farming, pues dije yo, vale, pues hago el del farming y ya haré el de Ship Simulator. También hay gente que me ha pedido Battlefield 4, que hace mucho que no lo subo, es cierto. Pero bueno, no he coincidido todavía con ninguno de los colegas que lo tiene. Y como únicamente lo tiene Manoline, bueno, lo tienen Darky y Tommy. Pero bueno, Tommy no juega porque dice que le va bastante mal, sobre todo el netcode y todo esto. Yo de momento me va bastante bien, o sea, no sé si será problema, no sé, del hardware, ¿no?, que tengas instalado. Pero yo de momento me va bastante bien. A veces sí tengo alguna bajada de... algún lagueo, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver la conexión, el servidor y tal. De hecho parece que no, pero en el mejor hay un server alemán que me va bastante bien. El problema es que es puro metro y hay veces que me paso jugando 1 o 2 horas al metro. Está bien, es un mapa, el metro que os puedo contar, es un mapa cerrado, lleno de lamers que te tiran granadas y... O sea, te llenan a granadas, T4s y Smaus y cosas de estas, ¿no? Entonces, si eres estadounidense y te estás abajo para subir, flipas. Pero bueno, lo tenemos conseguido, ¿eh? Yo ya sabéis que me gusta mucho rushear.
y trato de ir a por la bandera de Alfa, ¿no? O la de Bravo. No sé, de repente a ver cuando acabe este gameplay, de repente me juego un Battlefield 4, lo grabo, que de hecho tengo ganas de jugarlo, que ya hace, como digo, tiempillo que no lo subo y como que tengo un poquito de mono. Aunque sigo jugándolo por las noches yo solo. Pero bueno, me apetece grabar, para que veáis lo manco que soy a veces. Bueno, a veces no. A veces me suelen salir buenas partidas. De ratio tampoco ando gran cosa, tengo 1.14, o sea que tampoco es para echar flores. Pero bueno. Bueno, pues ya está. Es que mirar, pierdo más tiempo en ir a vender las cosas, tío. Bueno, pero bueno, ya tenemos 29.000, que no está mal. Lo dejamos en 13.000. O sea que tuvimos una ganancia de 16.000 vendiendo las cosas, claro. Me compré las 10 gallinas, el volquete aquel y el peso este. Bueno, y el tractor, el antiguo que tengo ahí en la granja de ovejas, ¿no? O sea que bueno, de momento vamos bien. Lo que voy a hacer es dejar aquí los volquetes y eso. Bueno, debería de llevármelos para allá. No sé por qué vino por aquí, porque si ya el siguiente capítulo vamos a cosechar, pues estaría bien tener los volquetes allí. ¿Me sigues, no? Sí. Y después, a ver, si me compro otro tractor, sería interesante, la verdad. Y así entre los tres, hacer menos viajes, por ejemplo. Bueno, no hace falta en realidad, porque tengo dos allí sin hacer nada. Hay que comprar las colmenas también, es cierto, tío. Yo me acuerdo que aquí las habíamos puesto Manolain y yo. Bueno, pues nada, vamos a dejar aquí el tractor. Vamos a esperar por el otro. Venga, pues control F. Y ya está. Y de hecho, pues no me queda nada. Me queda solo ir a ver si hay huevos. Hombre, todavía me queda el maíz por vender. Me queda la remolacha y la patata, pero no creo que los venda, sinceramente, ahora. Más que nada porque no me conozco el mapa y no sé si ese punto puedo vender. Es punto de venta de maíz y de remolacha y de caña de azúcar. Eso no lo sé. A ver si vosotros lo sabéis. A ver, vamos a ver si hay huevos por aquí. De hecho, voy a... Lo que voy a comprar... Mira, soy tonto, tío. Lo puedo ver aquí. A ver si me acuerdo... ¿Cómo se pasaba de página, tío? Que no me acuerdo cómo se pasaba de página. ¡Hostia! No, este no es... O sí. Así es aquí, vale. Estos son los precios, finanzas, estadísticas. Vamos a ver, vacas, cero, ovejas, gallinas. Pues tengo cero huevos. Lo que voy a hacer es comprarme ya de una vez la granja esta, no sé si os acordáis, la granja, sí, la de las gallinas esta. Ahora no la veo. Esta vale 4.000. Bueno, 3.500. A ver, ¿y dónde la puedo poner? A ver, vamos a buscar mi granja. Vale, aquí está el concesionario, por lo que mi granja está para aquí. Correcto. Y vamos a ponerlo. Pues mira, podríamos por aquí, pero por aquí hay gallinas. A ver si lo pongo así, por ejemplo, y lo pongo por aquí. Lo que pasa es que tampoco quiero que me estorben mucho las gallinitas. Yo creo que lo podemos poner aquí, ¿no? Pegado así al muro, por ejemplo. Vale, pues ya lo tenemos aquí. Entonces automáticamente las gallinas van poniendo huevos y ya lo recoge esto automáticamente. Y así no tenemos que, pues, que andar buscando, ¿no? Estos pivotes aquí no los tenía antes, ¿no? Bueno, pues chicos, yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí. Total, es que no tengo nada que hacer. Tengo que esperar a que crezca, pues, todo aquello. Lo que sí puedo hacer es ir a por el volquete este.
Estoy viendo aquí una cosa. El claxon casi no se escucha de este tractor. De hecho, quiero encender la ambulancia y no me la enciende, tío. Vale, pues a lo mejor no le funciona. Así que venga, vamos a coger este volquete y así ya lo tenemos preparado y listo. Ya qué rápido va, ¿no? Qué guapura eso. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí todos juntitos. Y el capítulo también lo dejaremos por aquí. Quieto ahí, quieto. Vale, pues ahí. Venga, así ya tenemos todo preparado. Y en el capítulo siguiente, pues sería coger ya todo esto crecido. Coger la esta, que ya la voy a preparar, de hecho. Así, mira, voy rellenando el capítulo, aunque sea así. Esto había que darle a Enter dos veces, ¿no? Vale. Y a dejarla preparada para cuando tenga ya todo listo, empezar el capítulo. Y a empezar ya con todo crecidito. Así que venga, vamos a ponernos... De hecho, yo creo que esta no me he metido todavía... a la vista en cabina, ¿verdad? Me parece que no. Vale, pues yo creo que más o menos por aquí... Yo creo que aquí queda bien. ¿No? Sí, perfecto. Vale, pues la vamos a dejar aquí. Ya preparadita y lista para cuando tengamos ya todo crecido. Venga, vamos a Enter para apagarla. Bajamos. Y bueno, ya está, chicos. Pues yo creo que con esto ya... damos por finalizado el capítulo. Como os digo, bastante cortito. Perdonadme si no tenía mucho que hablar, pero claro, es que después de rajar 45 minutos o 40 minutos antes, la verdad no... pues es que no sabía qué decir ya. Y bueno, y a ver si hay suerte y se me graba este vídeo, ¿eh? Porque si no, mira, es que paso de volver a grabarlo, tío, y vais a tener que esperar un poquito más. Mira, vamos a coger un poquito... O sea, what the fuck. Un pozo de estos, coño. Bueno, pues nada, chicos, espero que os haya gustado el capítulo. Nos vemos en el siguiente. Venga, vamos a ver las banderitas. Y chao, chao.